Tomaremos un descanso. Vamos a mirar las fotos que tenemos. Por aquí, por favor. ¿Qué cómodo es? Ten piedad. Posa como una profesional. Me duelen los pies. ¿Cuántas horas llevamos aquí? A mí tampoco me gusta estar tantas horas de pie. Ay, de verdad, Nur, ¿lo estás haciendo a propósito? ¿Pero qué dices? ¿Tú crees que no lo noto? Estás pensando en Jid. Estás muerta de miedo por cómo irrumpió en la oficina de Kerem y ahora quieres hacer mal el trabajo. ¿Irrumpir? No seas estúpida, Elmas. Él fue de visita. Sí, cielo, fue de visita. Elmas, escucha. ¿Qué quieres? Señoritas. Perdón. Si le está costando tanto posar para un simple boletín de prensa, nos va a complicar mucho las cosas cuando empiece la campaña. Si estás cansada, puedes irte. Eres consciente de que Sanyantar es el cliente más importante que tenemos, ¿verdad, Nur? De verdad que me estoy esforzando al máximo. No es suficiente, tienes que esforzarte aún más. Tienes que concentrarte. No podemos tener a esta gente parada tanto tiempo. Lo único que tienes que hacer es ponerte delante de la cámara y sonreír. Viene Hassan. Lo estás haciendo genial, sigue así, volvemos ya. Ha sido un día duro. No te preocupes. Estas cosas pasan. Sí, las luces dan calor y estropean el maquillaje. Pero ya está arreglado. Esta vez lo haré bien. ¿Pasa algo? Te miro demasiado, ¿verdad? Perdona. Supongo que es un poco incómodo. Está bien. Pero es que parece como si quisieras decirme algo. Te pareces mucho. ¿A quién? Te pareces mucho a una persona que conocía. Espero que te cayese bien. Bien, se acabó el descanso. Volvemos al trabajo. Esa gran oficina que apesta a perfume de mujer. Imagina una gran mesa, una mesa enorme. Y encima, repleto de pintalabios, un repleto. Bueno, es su trabajo. El hombre hace cosméticos. Según tú, ¿qué debería tener encima de la mesa, eh? Estás obsesionado con él. Desde que lo conociste no has dejado de hablar de pintalabios, lociones, cremas, maquillaje y de todas esas cosas. Olvídate ya de sus lociones y cremas. Tendrías que haberlo visto con su rollo artístico y elegante, llamándome Jill y hablándome con palabras grandilocuentes, con esa mesa llena de pintalabios. Y entre los pintalabios, las fotos en las que sale con Nur. La verdad es que me ha sorprendido mucho, hermano. Felicidades. Fuiste a su oficina y viste las fotos en las que sale con Nur. Y aún así no le hiciste comerse todos los pintalabios de la mesa. Me alegro por ti. Esta Nur te está haciendo un hombre. No sabría qué decir. Podría ser, o podría ser lo contrario. ¿Has visto a Jid? Sí, yo, Jid Kosan. Me considero un tipo duro y miren la situación en la que me encuentro ahora. A pesar de ver las fotos en su oficina, no fui capaz de agarrar por el cuello al hombre ese que huele a bebés, a talco para bebés. Vaya, así que por fin eres un hombre civilizado. Jid, mira, escucha bien. Tú quieres mucho a tu mujer y confías en ella. Vale, sí, es normal enfadarse. Lo sé,
Ver esas noticias y esas fotos no es agradable. Pero Lur nunca haría algo así. Y además, sentarte a hablar con él no es una cosa mala. Es normal. No me importa lo más mínimo si eso es algo normal. Escúchame, sea como sea, esa chica está limando tus aristas. Eso está bien y me alegro por ella. Te diré una cosa. Mira, ella está consiguiendo lo que dinero y el cambio de clase social no pudieron. Te está cambiando. Esa chica es algo muy bueno para ti, hermano. Sé lo que tú digas. Me estará cambiando todo lo que tú quieras. Puede cambiarme de cabeza a los pies, pero igualmente no podré evitar ponerme celoso. Mis ojos, que no pueden parar de mirarla, se pondrían rojos de celos. Sí, tendría celos una y otra vez, porque así es mi amor, hermano. Dime, ¿puedes creértelo, eh? La mujer de Jim Cosan trabajando de modelo. ¿Y qué he hecho? Dime, ¿la he parado? Bueno, algo hice. Puse resistencia. Pero a mí nadie me escucha. Islal sí que te escucha. Nunca te llevaría a la contraria. Puede que a veces se ponga celosa y te dé problemas. Pero nunca lo haría. Escucha, Lur no es así. Y por eso es por lo que te gusta. Espera, no te entiendo. ¿Qué quieres decir? ¿Te refieres a que si quisiera aislar, nada de esto habría pasado? Sí. De alguna manera, Islal está con ansiedad porque tú no la quieres. Pero si la quisieras, si quisieras a Islal en lugar de a Nur, si la quisieras tú de verdad, ¿cómo crees que sería tu vida? Sí, te lo agradezco. Gracias. ¿A quién le das las gracias a estas horas? A nadie, uno de la empresa. Había un problema con un coche, pero ya está solucionado. ¿Qué pasa? ¿Nos vamos a casa? Vale. ¿Por qué bebemos café antes de ir a dormir? No veo el problema. Nos apetecía beber café. Y no podemos dormir si nuestros maridos no han vuelto. ¿Estás segura de que nuestros maridos han salido juntos? Ay, me estás matando, Isla. De verdad, se te ha vuelto a ir la cabeza. Están juntos. ¿Cuántas veces les hemos llamado? Isla, te he dicho que no hagas sospechar a Nassan. Vale, mamá. ¿Quién es? ¿Es Yajin? Mi hermano. ¿Qué pasa? ¿A qué horas la llama? Ya veremos cuánto dinero le pide ahora. ¿Qué? Espera, espera. ¿Te estás dando cuenta de lo que estás diciendo? Solo Dios sabe si será en euros o en dólares. ¿Qué? ¿Cómo se supone que voy a reunir tanto dinero? No, señor, imposible, de ninguna manera. Si me perdonáis, voy a saludarle. Amin, dile a Nur que me espera en el jardín interior. Mira, Nur no ha vuelto todavía. ¿Cómo que no está aquí? ¿Dónde está? En una sesión de fotos, me lo ha dicho el más. Aquí estás. Llevo toda la noche esperándote. Es la de la...
interesante. ¿Interesante? Lo de interesante lo dice porque hablaron de las noticias, ¿no? Sí, exacto. Las noticias. Usted perdone si ha habido alguna tirante. ¿Tirantez? ¿Por qué habría de haber tiranteces? Verá, a veces Jeet se pone... A veces es protector. Eso es. Sí, eso es. Yo creo que ser protector con los empleados está bien. Aunque ahora tú ya no trabajas más para Jeet. Es verdad, ya no trabajo más para él. Pero el señor Jeet es así. Es que yo soy familia de sus empleados. Y sigo viviendo en su casa. En su finca. En su finca. Él la llama así. Es verdad. Jeet es, como usted dice, protector. Espero que no tuviera ningún problema por las fotos que han salido en las noticias. No, no. Ningún problema. Muy bien. Creo que nos merecemos un descanso. Sí, ya es hora de irse. Kerem, ¿qué te parecen las fotografías? ¿Qué pasa, princesita? ¿Has tenido que pedir disculpas por tu incompetencia? Déjame y preocúpate de ti. Has tardado una hora en guardar el maquillaje. Ese no es mi trabajo, cariño. La maquilladora lo ha tenido difícil para dejarte bien. Yo solo he ayudado a la pobre. Yo también te quiero, el más. ¡Hasal! Perdón por tardar tanto. Me alegro de haberlo hecho en un día. He tardado en prepararme, pero para el catálogo seré más rápida. Esperemos que sí, Nur. O será difícil tenerlo para la próxima temporada. Ya lo veréis. Haremos un gran trabajo. Y dime, ¿a quién te recuerdo? Perdona. ¿Qué dices? Es que antes dijiste que me parecía a alguien. Tengo curiosidad. A una conocida mía. Ya se me había olvidado. Lo he dicho sin pensar. El ascensor ya está aquí. ¿Nos vamos? Pasad. Nur, no entiendo eso. ¿A quién te pareces? Yo tampoco lo entiendo. Nur, vamos. ¿Qué has hecho? Señor Kerem, se me ha escapado. No quería, no pensaba con claridad. No vas a volver a decirlo. Ninguna otra persona debe enterarse. Nadie más. Thank you.
juntar dinero. Pareces muy cansado. Lo estoy. Voy a descansar. Me ducharé y a la cama. Claro, cariño. Espero que hoy descanses mucho. Yo estaré despierta toda la noche contando abejas. Sí. Pues cuenta. Me voy a duchar. Claro, cariño. Dúchate, relájate, duerme como un bebé. No te molestes ni un poco en preguntar a tu mujer cómo le ha ido el día. Vale. ¿Qué tal tu día, cielo? ¿Tienes algo que contarme? Aunque no me lo preguntases, te lo iba a contar. Necesito dinero. ¿Y para qué? Has agotado otra vez el límite de la tarjeta. Madre mía, ten piedad, Nasan. Deja descansar la tarjeta por lo menos un mes. ¿Qué te pasa, Yahid? Todavía no he llegado al límite permitido. Creo que aún queda algo de dinero en la tarjeta. Por favor, Nasan, te pido solo uno, un mes. Deja de comprar a lo loco, solo un mes, por favor. ¿A qué viene todo esto ahora, Yahid? Perdona, ¿hay algún problema que no me has contado? Quizá la familia está apretándose el cinturón y yo no lo sabía. Vaya, vaya. No te estaba pidiendo el dinero para irme de compras, te lo estaba pidiendo para mi hermano. ¿Para tu hermano? Ya hemos hablado de esto antes. Lo sé, lo hemos hablado. Dijimos que no le daríamos. Pero esta vez es una cantidad pequeña, solo 30.000 liras. ¿Solo 30.000 liras? Solo 30.000, ¿eh? No puede ser, Nasan. De ninguna manera pienso darle todo ese dinero. ¿Por qué no puede ser? Si ni siquiera puedes darle 30.000 liras a tu mujer para su hermano, ¿qué clase de marido eres, Yahid? ¿Cómo voy a llamarte marido si no puedes abrir un poco la cartera y darle algo de dinero a tu mujer? No has sido capaz de darme nada. Ni siquiera me has dado un niño. Pues perfecto, tampoco me des dinero. No me grites. ¿Para que todo el mundo piense que yo soy la estéril? Venga, lárgate, venga. Para apostar sí que gastamos dinero, ¿verdad? Pero para el hermano de tu mujer no quieres rascarte el bolsillo. No te preocupes, que ya me encargaré yo de todo. Ya me encargaré yo.
dormida. Madre mía. Noor, Noor, venga, despierta. ¿Qué pasa? Eso es lo que quiero saber. Mira dónde te has dormido. Ay, tengo el brazo dormido. ¿Cómo no se te va a dormir? Anoche hablé con el más. Me dijo que ibas a quedarte aquí esperando a Jit, así que me callé y no dije nada, pero me levanté y no estabas. ¿Y dónde está Jit? No vino. Oh, no sé qué decirte, Noor. No sé, vamos a casa. Vamos, cielo. Estás preciosa, hija mía. Bien. Quiero verte así siempre, Islan. Mamá. Anoche pude dormir tan bien, tan a gusto y tan en paz. Fue un placer saber que esa mujer estuvo esperando a mi marido en el jardín. Espero que esa víbora se quedase esperando toda la noche. Seguro, Islan. Seguro. A partir de ahora va a esperar. Noor va a quedarse esperando en vano por nada. ¿Qué sucede? ¿Ahora te interesa mi negocio? Sabes que no me importa esa estúpida agencia. Ya sabes quién me importa de verdad. ¿Qué más da que sea Crimson Jactar u otra marca diferente? Tú ya has aceptado que Noor trabaje como modelo, ¿no es así? Sabes muy bien de lo que hablo. He leído el periódico. Ya, yo también lo he visto. Pero he estado ocupado dando material para la página 3 de ese periódico. Mira, no te culpo por las noticias del periódico. Pero ¿por qué no me contaste que iba a trabajar para él? ¿Por qué esperaste hasta que firmó el contrato para decírmelo? ¿Qué quieres hacer? Jit, no entiendo por qué tienes que ser tan paranoico. Y tampoco sé qué tiene Crimson Jactar para hacerle tanto daño a tu ego. Si no confías en Noor, deberías hablar con ella. Mi agencia no tiene la culpa. Ven aquí. ¿Cómo tengas el valor de hablar de la confianza con mi mujer otra vez? ¿Cómo se te ocurra repetirlo una vez más? Tengo que agradecérselo a Besancer. Si no fuera por él, ya estaría muerto en la piscina. Escúchame bien. Te lo dejo pasar por salvar a Islan y a todos nosotros. No me lo tienes que recordar. Te debo una. Pero que no se te olvide que no debes pasarte de la raya, porque si no... Si te pasas, Fira, no me va a importar nada todo lo que te deba. Cielo. Ahora no, Islan. Es que es muy duro, mamá. Es muy duro saber que mi marido está celoso por otra mujer. Venga, vamos, venga. Noticias basura, noticias. Supongo que le habrá pasado. Supongo que le habrá pasado. Supongo que le...
es la víctima. Da un pasito atrás y espera como una dama. ¿Qué tal la ducha, Nur? ¿Ya te sientes mejor después del plantón? Qué cosa más triste. Pero mira, ya has aprendido a echarte crema. No sé qué dices. Siempre me he hecho crema. Pobre chica. Como tu parejita te ha dejado plantada, ahora parece que estás muy susceptible. Da igual. Si ves que a tu matrimonio se le enciende la luz roja, puedes usar el as en la manga. ¿Pero qué dices, Elmas? Lo que te estoy diciendo es que anoche te vi muy pegadita al señor Kremlin. Y me parece que hubo motivos para que los periódicos publicaran esas fotos. ¿Qué haces, pedazo de loca? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Elmas, retira ahora mismo lo que has dicho, te vas a enterar. ¿Ah, sí? ¿Qué vas a hacer? Me tengo curiosidad. ¿Qué vas a hacer? Ya lo ves, no será agradable. Ay, Yahid, por el amor de Dios, ¿puedes decirme a dónde has ido tan temprano? ¿Por qué te has ido? ¿Dónde estás? ¿Qué te pasa, Nassan? Tenía que hacer una cosa temprano, solo eso. Tranquila, que no me he escapado de casa, ¿vale? Pero, Yahid... ¿Qué montas una escena? Tú estás montando una escenita, Elmas. ¡Basta! ¡Ya! Ya está bien de tanta pelea. Actuad como adultas. Además, sois primas las dos. Me habéis obligado a venir corriendo hasta aquí porque solo escuchaba gris. Eso ha sido por culpa de tu sobrina. Ha empezado a tirarme cosas a la cabeza y casi me hace una brecha. Y lo hice sin razón, ¿verdad? A ver si dices la verdad y no se te cae la cara de vergüenza. Dile a tu madre lo que me has dicho a mí, venga. ¿Perdona? ¿Y a ti no se te cayó la cara de vergüenza cuando te sacaron fotos con un extraño? ¡Elmas, escucha! ¡Ya he oído suficiente! ¡Oh! Estoy hasta las narices de las dos. Me habéis estropeado la mañana, ¡callad ya! Dale las gracias, agradece a tu madre. ¡Cállate! Eres tú quien debe darle las gracias a mi madre, idiota. No pienso escucharte. Puedes decir todo lo que te apetezca, no te oigo. ¡Qué idiota eres! ¡Qué paciencia! Está hecho, recupérate pronto. Dios, qué contenta estoy. Ay, Dios, pero qué contenta estoy. ¿Qué pasa, hija? ¿Qué dice el mensaje? Es la agencia. Estaba esperando una cosa. Qué feliz estoy. Bueno, voy a darme una ducha. Se me ha arreglado el día. No has estado mucho en la piscina. He estado con Jit. Un poco más y no lo cuento. Ha descargado toda su ira en ti, ¿verdad? Está nervioso. Es una bomba a punto de explotar. Pues que explote. A ver si así deja de estar en su mente. De ir hablando en secreto por el móvil. Pero ¿cómo se atreve? No la soporto, es la persona a la que más odio en este mundo. Espero que pase por la misma tortura que me ha hecho vivir. Quiero mirarla a los ojos y jugar con ella de la misma forma que ella ha jugado conmigo. Quiero que Nur se arrepienta del día en el que conoció a mi marido. Queremos entender. Ve y juega con ella. Es la hora. Te esperé toda la noche. No quisiste venir. Me han molestado muchas cosas, pero esta vez no voy a dejar que nos peleemos. Vamos a hablar. No me importa lo enfadado que estés. Esta vez no vas a escapar de mí como lo hiciste antes. ¿Qué pasa, Nur?
llegaste tarde a casa? ¿Dónde estuviste esperándome? ¿Estás borracha? Vamos, cielo. No lo niegues. Lo he oído. ¿Le has dejado un mensaje a tu novio? Señor, por favor. Por favor, que no. Por favor, ¿qué? Te ha plantado. Te has alterado. No tienes que darle importancia. No hay razón para que te dé tanta vergüenza. Escuche, sé que lo ha pasado muy mal. Estoy contenta de que esté recuperada, muy contenta. Pero no me apetece hablar de esto con usted. ¿Por qué no te apetece, Nora? Es porque puedo adivinar quién es el novio misterioso. ¿Qué pasa? Pero mira qué cara tienes. ¿Sabes qué veo en tu cara? ¿Pánico? No, no. Creo que es mucho más complejo. ¿Qué quiere decir? Veo miedo, Nur. Cada vez que miro tus ojos, veo miedo. Usted lo sabe. ¿Saber el qué, Nur? Ah. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Cariño, estaba intentando que Nur me contase una cosa, pero me he pasado mucho. Parece que le da vergüenza. Nur, es que a veces eres muy aburrida. Cielo, he pillado a Nur mandándole un mensaje a su novio. ¿Y le ha dado vergüenza? Así no podemos tener conversaciones de mujer a mujer, siempre sales corriendo. ¿Qué problema hay? Ya hemos visto el periódico. Ya sabemos que estás con Kerem Sanyantar. Oh, mira qué cara pone. Vale. Vale, puede que sea mentira, pero ¿cómo vamos a saber si es verdad? Si me confundo, es por su culpa. Si te sientes mal por las noticias, tu agencia puede desmentirlas. Ellos pueden decir la verdad. Aunque, como soléis decir, no existe la mala publicidad. Cielo, creo que es mejor dejarlo. No sigamos más con estas tonterías. Sí. Es verdad. Todo esto son tonterías. No son más que tonterías. No son más que tonterías. Señor Yeet. Espérame, me voy con usted. Nur. ¿Qué pasa? ¿A dónde tienes que ir con Yeet? No puedo esperar a Firat, tengo cosas que hacer. Tengo que ir a la ciudad. Pues sí, era algo que tenía que hacer, Jim. Tengo que hablar contigo. Vale. ¡Idiota! ¡Serpiente víbora! ¡Eres una víbora! ¡Idiota! ¡Islal! ¿Qué? ¿Por qué gritas? Para. Como sigas gritando, te va a oír su tía. Vete a casa, venga. Venga. A gritar en el jardín, venga. Te lo agradezco muchísimo, Yahid, de verdad. Entonces, ¿ya está? ¿Ya has solucionado el problema del todo? Van a quedarse el dinero y no hablarán. ¿Estás seguro, Yahid? Vale. Sí, vale, por fin puedo volver a respirar tranquila. Vale, entonces hablaremos después. Te lo agradezco de verdad. Tranquila. Ahora no seas impulsiva. Debería dar un pasito atrás durante unos días. Esperar un tiempo a que Yahid se distraiga y el dinero llegará justo después. Esa chica se ha reído de mí a la cara y encima tiene el valor de meterse en el coche con mi marido delante de mí. ¿De qué habla? Es vulgar, sin vergüenza. Es normal. Me lo
está restregando en la cara. Nur quiere que vea todas las cosas que hace y restregármelas, Isla. Si te restrega en la cara las formas vulgares que tiene, tú tienes que hacer como que no existen. Ignórala. ¿Están hablando de Nur? Se me está agotando la paciencia, mamá. ¿Me oyes? Se me está agotando la paciencia. Está claro que Islal se ha enterado de todo. ¿Y bien? Supongo que no hemos venido por las vistas. Tengo una reunión, así que dime ya lo que sea. Pero no te atrevas a contarme que te has pasado toda la noche esperándome. Genial. Así que vas a hacer como que no me dejaste plantada. ¿Cómo que plantada? Te mandé un mensaje. Pues yo no he visto ningún mensaje. Tú no lo viste. Vale. Ella lo vio y lo borró. Jid, escúchame bien. Islal lo sabe todo. Antes de que nos encontraras en el jardín, estaba a punto de confesar que ya lo sabe todo. Y justo después de que llegases, le dio la vuelta a la conversación y dijo eso de querer ensañar. Sabe lo nuestro. ¿Por qué no está haciendo nada? ¿Por qué no viene a por nosotros? No sé por qué nos ha puesto a destruir la casa, Jid. Pero ya no tengo ninguna duda. Islal lo sabe. Y está jugando con nosotros. No te reconozco. ¿Qué? Mírate. Siempre encuentras algo para atacar a Islal. Solo con verla hablar por teléfono un momento, la acusaste de volar el yate diciendo que era por celos. Casi muere a manos de un psicópata. ¿Y tú? ¿Tú qué? Apareces en los periódicos con un dandy y como no puedes explicarlo, le echas la culpa a Islal. Me equivoqué con lo del yate, lo reconozco. Vale, pero me alegro de equivocarme. De verdad, porque significa que no lo hizo. Significa que la madre de tu hijo no ha hecho algo así. He sido injusta, ¿vale? Pero esta vez estoy segura de lo que digo. Islal, basta ya. No intentes arreglar tus errores echándole la culpa de todo a Islal. No te puedo creer. Yo sí que no puedo creerte. Esa mujer es la madre de tu hijo. Lo sé muy bien. Pero Jay, tienes que escucharme. La madre de tu hijo está jugando con nosotros y tú... Escucha, si hay alguien que está jugando, esa eres tú. Así que deja de atacar a Islal de una vez. ¿Sabes cuál ha sido mi mayor error, Jay? Creer que me escucharías. Ha sido un error pensar que ibas a escuchar mis miedos. Se me olvida. Siempre lo mismo. Soy una idiota que a pesar de ti y de todas las cosas que nos han pasado, se olvida siempre del enorme ego que tienes, Jay. ¿El enorme?